Un 6,7% de las mujeres está en el desempleo, según las últimas cifras publicadas por el INEC. El progreso de las mujeres en el ámbito laboral podría volver a los niveles del 2017 para fines de este año como resultado de la pandemia del COVID-19. El impacto de COVID-19 en el mercado laboral ha golpeado significativamente a la región y se evidencia aún más en el género femenino. Durante casi un año de la pandemia, miles de mujeres han perdido sus empleos, mientras que otras han tenido que intensificar su labor en el hogar por los meses de confinamiento. Según un análisis realizado para el Índice Anual de Mujeres en el Trabajo de PwC, que mide el empoderamiento económico de las mujeres en 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a fines de este año el progreso de las mujeres en el ámbito laboral retrocederá a los niveles de 2017. Las mujeres generalmente en medio de las crisis económicas son como las primeras en salir del mercado laboral. Lamentablemente las sociedades latinoamericanas todavía tienen estos retos de incorporar, de incluir a la mujer como un actor preponderante de la sociedad, del empleo. Entre 2019 y 2020, la tasa de desempleo anual de la OCDE aumentó en 1,7 puntos porcentuales para las mujeres, es decir, del 5,7% en 2019 al 7,4% en 2020. Estos indicadores trasladados al Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, alcanzan un 6,7% frente a un desempleo del 3,7% en los hombres. A esto se suma una diferencia en salarios, cuyo promedio de ingreso laboral en diciembre pasado para los hombres fue de $309 y las mujeres 262. Una brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres de alrededor del 20%. Sube y baja un poquito, pero es de alrededor del 20%. Y es una brecha que más o menos también está presente en todos los países de América Latina. A esto se añade un incremento de las responsabilidades de las mujeres al interior de los hogares. Antes del COVID-19, según el estudio, las mujeres pasaban en promedio 6 horas más que los hombres al cuidado de los niños. En 2020 su rol se ha incrementado y ahora dedican 7,7 horas más a la semana que los hombres. Un promedio de 31,5 horas a la semana. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.